Hola amiga, les estoy presentando mi nuevo video donde nosotros hicimos unos huaraches o de azules, de masa azul. Esta es la presentación que siempre nos sirven de esta forma: su carne asada, su nopal, igual asado, su aguacate y nuestro huarache de frijoles y con masa azul. Bueno, eso es de maíz azul, el que le llaman el maíz azul. Yo conseguí aquí esta harina para tortillas y es azul. Yo la conseguí en esa presentación. No sé si hay de masa regular, no he visto, pero esa es la que a nosotros nos funciona más. Esta es la presentación de cómo me quedó mi huarache de frijoles. Miren, nosotros acá tenemos los frijoles, miren, así, hervidos. Y solamente tenemos que estar machacando hasta obtener una pasta así, que ya están bien molidos. Ya que tenemos esta pasta o los frijoles de esta forma, lo único que vamos a hacer es ponerle mira, ayúdame aquí. Vamos a ponerle una hoja de aguacate a nuestros frijoles. Y para eso vamos a utilizar el molcajete para poder desbaratar nuestra hoja y así presentar nuestros frijoles de una forma bien bien rápida. Mi papá aquí lo va a hacer y mientras nosotros vamos a seguir moliendo los frijoles hasta obtener esa pasta. Ya que obtenemos esa pasta, lo único que vamos a realizar, vamos a hacer, ya que tenemos nuestra hoja ya molida, lo único que vamos a hacer es integrarla a nuestros frijoles. De esta manera, miren, ya que tenemos esta hoja ya deshecha completamente, la vamos a integrar a nuestros frijoles. Yo voy a poner de este lado mi molcajete y lo que vamos ahora, vamos a empezar a hacer nuestros huaraches. Miren, esta es la forma en cómo nos quedan. Esta es la forma en cómo nos quedan. Vamos a empezar a realizar nuestros huaraches de frijoles de una manera bien rápida. Lo único que vamos a hacer, miren, yo ya preparé la masa como están en las instrucciones del paquete y lo único que vamos a realizar es esto. Vamos a agarrar un poco de masa en esta forma y ya que está en esta forma, lo vamos a hacer así. Pícale así, en medio, como esto. Lo vamos a hacer así, como no redondo, sino un poco largo, como un molote. Y lo que vamos a hacer es abrirle en la parte de en medio. Y vamos a echar nuestros frijoles, miren, de esta forma. Y ya que están nuestros frijoles, lo vamos a hacer como envolviendo. Espera. Sí, vamos a envolver nuestro de esta forma, miren, de esta forma y lo vamos nuevamente, lo vamos a, yo les quiero bajar un poquito aquí nuestra cámara para que ya que tenemos envuelto los frijoles y quedaron adentro, lo único que vamos a hacer, vamos a llevarlo a la prensa y lo vamos a aplastar un poquito. No lo vamos a aplastar mucho. Y miren, este es el resultado que queremos para que queden nuestros huaraches. Vamos a subirle un poquito al fuego. Le vamos a aplastar un poquito con la mano. No mucho porque queremos que esta
es la forma en que quede nuestro huarache. Ya lo tenemos aquí y vamos a hacer otro. Este, ya saben ustedes siempre que nosotros siempre consideramos mucho a los niños, siempre los tomamos en cuenta y siempre hacemos unos más chiquitos para ellos. Miren, aquí tenemos los frijoles en la parte de en medio y lo que vamos a hacer es cerrarlo, como que se quede adentro los frijoles de esta manera. Miren, y otra vez volvemos a hacer como el molotito, o sea, no va a ser redondo sino largo. Ya que lo tenemos, nuevamente lo pasamos aquí a la prensa. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Nuevamente vamos a hacer la prensa aquí y un poquito con la mano para que nos quede esa figura que nosotros queremos, que es el huarache. Vamos a ponerlo en esta forma y ya que esté, a ver, préstame ya que está aquí, lo que vamos a hacer es voltearlo. ¿Y cómo vamos a hacer la salsa roja? La salsa roja, bien, de lo que les estaba yo hablando es de esto, miren. Siempre consideramos a los niños y siempre tenemos nuestra prensa chiquita para hacer los más chiquitos. ¿Cómo los hacemos los más chiquitos como estos? Miren, esto es para los niños. Es una forma de siempre pensar en ellos. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser un poquito de masa, bien poquito. Igual, el mismo proceso. Vamos a ponerle como si fuera un largo. Le ponemos en medio un poco de frijoles. En esta ocasión vamos a poner un poquito de frijoles. Y lo que vamos a hacer es enrollarlo. Nos va a quedar así, lo vamos a poner en la mini prensa para que nos quede nuestro huarache chiquito, nuestro pequeño huarache. Miren, así nos queda. Es como una forma de integrar siempre a los niños. Siempre es la forma de que vamos a integrar a los más pequeños de la casa. Siempre son los consentidos. Siempre en toda casa los más pequeños siempre son los más consentidos. Vamos a abrirlo de esta manera. Yo les quiero hacer una salsa diferente porque ya les mostramos cómo hicimos la salsa de molcajete verde y la salsa macha. Por acá estaba. Acá está. La salsa macha que nosotros le decimos. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a hacer la salsa roja. ¿Cómo vamos a hacer la salsa roja? Yo siempre pongo a hervir un jitomate. Aquí ya lo tengo separado porque voy a usar este container para mi salsa. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a preparar con una latita de chipocles. No vamos a preparar los chipocles secos. A mí como que no me gustan mucho. Entonces, lo voy a hacer en la licuadora. Lo vamos a hacer en esta ocasión en la licuadora. No lo vamos a hacer aquí. Voy a moler estas dos cosas en la licuadora. Y nos queda bien rica la salsa. Vamos a hacer esto y vamos a vaciar la latita y lo vamos a moler. Yo voy a vaciar completamente la latita porque lo que quiero es que me quede bien picosita. No no como sin picante. No, yo voy a echar completamente la lata y lo voy a moler.
molimos esto, miren, esta es la manera en que nos queda nuestra salsa. Bien rápido, bien fácil. Y el sabor es único. Ya no le tenemos que echar ni ajo ni cebolla porque la lata de chipotle siempre tiene ya todos sus condimentos. Entonces la salsa, miren, nos sale de esta manera, bien rica. Y el mismo procedimiento que hacemos con las picaditas, vamos a hacer con nuestros guaraches de frijol. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya que están nuestros guaraches, lo único que vamos a hacer es picarles un poquito en la parte de en medio, de esa manera, como pellizcándoles. Miren, les voy a mostrar cómo hacerlo. Está calientísimo, los frijoles están igual súper calientes. Ya que está así, le vamos a pellizcar en la parte de en medio, para que aquí es donde va a entrar nuestra manteca de cerdo, que es lo que se usa normalmente. Y lo que vamos a hacer, la vamos a regresar aquí a nuestro comal y vamos a ponerle, pásame la manteca, pa. Con cuidado, eso. Vamos a ponerle, vamos igual a picar las más pequeñas. Vamos a ponerles una abertura en la parte de en medio, para que igual le integremos la manteca. La manteca tiene que ser de cerdo, que es lo que siempre se utiliza en estos casos. Y la vamos a hacer así. Y aquí en las más chiquitas, siempre a nosotros nos gusta darle una bolita de masa a los más chiquitos y que jueguen con ella. Claro que esa no va a estar aquí, ¿verdad? Pero en las demás, en la de los grandes, sí. Y nosotros hacerles unas más chiquitas. Vamos a ponerle, ya que hierva, me voy a esperar un poquito a que hierva la manteca. Tiene que estar hirviendo para que ya le podamos integrar la salsa, perdón. Miren, ya está así. Y miren, en esta parte ya está hirviendo la manteca. Y lo único que vamos a hacer es ponerle de diferentes salsas. Por ejemplo, si queremos nosotros una de cada color, la podemos poner. O si ustedes quieren de diferentes sabores de la salsa, lo podemos hacer. Pero igual ustedes, si quieren hacer combinaciones, igual estaría bien. Bien, ya que tenemos esta, y para los más chiquitos solamente le vamos a poner de queso, ya no de ya no la vamos a hacer. Vamos a hacer una salsa más chapa. No, primero la cebolla. Ay, siempre se me pierde la salsa mancha. Bien, ya que estamos aquí, vamos a hacer una de salsa macha. Ay, qué rico. Ya está, se me antojó. Y ahora vamos a ponerle la cebolla. La cebolla, siempre vamos a ponerle cebolla, siempre lleva cebolla. Hay gente que no le gusta, no le vamos a poner cebolla. Pero a la mayoría nos gusta la cebolla, cebolla bien picadita, bien picadita. Y ahora sí el queso, pa. Y también el queso Oaxaca. También, si quieren ustedes de preferencia ponerle queso Oaxaca, también estaría bien. Pero si no, el queso fresco es lo que más siempre le ponemos a nuestros guaraches. Y de esta forma vamos a poner por aquí. Bien, ya que está hirviendo ya nuestras guaraches en esta forma,
Miren, ya están en su punto. Igual podemos poner queso de hebra, queso Oaxaca. Bueno, nosotros le decimos queso Oaxaca, pero mucha gente no le gusta, entonces le llaman quesillo o nosotros igual lo conocemos como queso de hebra, por las hebras que se hacen. Y miren, esa es la forma tan rápida, tan sencilla de realizar nuestros guaraches de frijol de masa azul. Casi siempre, o la mayoría de las veces, son de masa azul. Son poquitas veces que son de masa blanca o masa amarilla. Siempre por lo regular son de masa azul. Y miren, aquí les presentamos cómo quedaron. Bueno, mi papá no puede comer salsa macha, pero sí le puedo dar salsa verde o salsa roja. Esta es la que mi papá quiere, entonces le vamos a dar esta para que él disfrute su guarache. Y miren, yo me voy a comer la de salsa macha y una de salsa verde. Esta es la forma en cómo yo voy a presentar mi platillo con sus nopales, y todas las, los nopales y la carne asada que nosotros hicimos. Pero si ustedes, se sienten como más, miren, estos son para los niños chiquitos. Estos son los mini guaraches. Esta igual vamos a ponerla. Los mini guaraches para los más chiquitos de la casa. Yo les quiero poner igual queso molido para que estén como más atractivos para ellos. Vamos a poner el queso molido, miren, para consentir a los más chiquitos de la casa. Si no tienen la prensa, igual con las manos es la forma en cómo nosotros hacemos nuestros guaraches. Miren, en esta forma de nuestros guaraches, esta es la forma en cómo nos salieron. Miren, esta es la forma en cómo nos salieron nuestros guaraches para los niños, para los más chiquitos. Y en para nosotros los adultos, siempre con todo, porque casi siempre es por la mañana, entonces tiene que ser un desayuno así bien fuerte, para las personas. Entonces siempre que vamos al mercado, ¿va? Siempre hay ¿cómo se llama? Vente de este lado, pa. Todas las cosas, como el bistec, los nopales asados, ay, qué rico. El aguacate y nuestro clásico, guarache de masa azul con frijoles adentro. Siempre y su hoja de aguacate. Siempre, si ustedes lo prueban, bueno, nosotros que siempre vivimos, ¿verdad?, con esa forma de comer, siempre es bien rico recordar todos los sabores que tenemos en nuestros en nuestras memorias para poder recordar y saborear todo esto. Nosotros lo podemos hacer de una manera bien fácil, bien sencilla, y bien deliciosa para consentir. Bueno, ahorita que yo tengo a mi papá conmigo, es una forma de consentirlo y también a mi familia, al resto de la familia, y enseñarle a los más pequeños que tengo en la casa de disfrutar nuestras tradiciones
de nuestros guaraches, ¿verdad, pa? De sí. Masa azul con frijoles. Espero les haya gustado mi video y le den like, lo compartan y nos vemos en el siguiente video. Bye, pa. Bye.